gracias por venir, ¿vale? Ahora después seguramente empezaremos los que empiezan aquí abajo, ¿vale? Con un máster, y los que empiezan arriba con otro máster, ¿vale? Con Marco, conmigo, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta, de la ficha, de lo que sea, daremos 10, 15 minutos para que os la podáis leer otra vez, para que podáis preguntar cosas, ¿vale? Punto 1. Punto 2. Oscar, levanta la mano, Oscar. Va a ser el mercader, ¿vale? Trae cosas que son suyas, ¿vale? Tener cuidado con eso, ¿vale? Lo que es suyo, suyo, vamos a utilizarlo para comprar y se puede hacer, o sea, puede usarse dentro del rol, pero tratarlo con cuidado, ¿vale? Punto 2. Punto 3. La iglesia y velas. Por Dios y por la Virgen, dos dedos de frente, ¿vale? Entonces, repartiremos las fichas, ¿vale? El rol empezará, ya sabéis, o sea, os pongo un poco en situación para los que no tenéis la situación en la ficha, ¿vale? Estamos cerca de un poblado, que el poblado estará por ahí, ¿vale? Que se acaba de quemar, ¿vale? Hay muchos que son refugiados y arriba está el monasterio, que los refugiados se acercan al monasterio. ¿Vale? Representa que estamos en una, digo, en un pueblo o en un monasterio que está cerca de la frontera con Borealis, que es la parte de los nórdicos. Nosotros estamos en Bardenia, que somos con la parte medieval europea. ¿Vale? ¿Dudas sobre esto? ¿No? ¿Marca algo más que se tenga que decir? Vale. Tema de rol, tema de cuando estemos en partida, ¿vale? Vamos a hacer el rol que va, tal como empiece, vamos a estar en rol hasta el final de la partida. El final de la partida lo tenemos previsto para las semanas. Más o menos. 7 y pico, 8, ¿vale? Para las 8 tenerlo todo recogido. ¿Vale? Entonces, yo os pediré que intentemos no salir a no entrar en off-roll, ¿vale? Para los que no saben qué es off-roll, es cuando dejamos estar en partida, salimos del personaje, este tipo de cosas, ¿vale? Para intentar que todo sea fluido y todo vaya bien. ¿Vale? Si tenemos que salir por cualquier cosa, levanta la mano. Esto es similar a lo que estoy off-roll. En los roles que hago yo, ¿vale? Normalmente intento ir de buen rollo y explicarlo esto, ¿vale? Acostumbro a poner una regla no escrita, ¿vale? La cual no matemos a gente si no hay una razón específica, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Oh, tienes 5 monedas, no me las das, pues te apuñalo. Vamos a intentar evitarlo. Vais a supervisar vosotros porque somos todos adultos y todos tenemos los dedos frente. Entonces, ¿vale? Entonces, yo os lo pido por favor. Estamos aquí para pasarlo bien. Entonces, si a mí me matan en el segundo uno del rol y dejo de jugar porque a uno quería robarme y me ha matado por eso. Tú no hablas con mí, tú eres un mierda de igual. No puedo, vaya puta mierda de guardia. ¡Devuélveme mis cosas! Me pongo farruco yo también, ¿eh? ¿Quién es usted? Dame mis cosas. Por piedad, buen señor, nos persigue el fuego. ¿Qué nos dejan aquí en la puerta? Fuego. Ha sido un camino muy largo. Nos manifestaremos como hicimos ayer. La ermita es suya. La gente que está en su rango. Nos estaremos como hicimos ayer. La ermita es suya, pero es nuestro el poder. ¿Quién es usted? Vengo con asuntos importantes. ¿Qué asuntos importantes? ¿Vas a dudar de la inquisición? ¿Dónde está su...? Sus emblemas tenemos que usted. ¡Ahora qué! ¡Se está bajando! No, señor, me acaba de robar una joya. Me acaba de robar una joya este señor. Quiero que se me lo devuelva. Si no, no puedo hacer trato con vosotros. Sería una gran pena que ellos no pudieran tener sus símbolos para poder adorar a Gran Nix. Por tu culpa. Pero si me acaba de robar. Sí, me ha robado una joya. Devuélveme mi joya. Me ha dado para la ofrenda para mí. ¡Mi joya! No tengo tiempo. Déjeme pasar. ¿Y cómo eres su ídolo? Pues nada, ¿van a rezar a ustedes una piedra? Quiere a ver. No, ¿cómo que se puede hacer?
ahora a lo que hablábamos. Por favor, esperen. Usted es el inquisidor. La voz de él es la voz que diga la Suprema y su ilustrísima. Si no lo obedecen, será una violación. Como si no amaran a Nix. Estábamos conversando, pero el grito de ese noble caballero. ¿Cuál? Esto es quien te entera la conversación. Bueno, al final, ¿quién es el puñetero líder del pueblo? Alguien con el que pueda conversar. ¿Quién es el panadero? ¿Cómo se llama? Miguel. Ese pan de la otra vez estaba rancio. Eso es mentira. A ver. Es cierto, yo me como su pan a menudo y está bueno. Mejor, vienen reyes a buscarlo. ¿Reyes? ¿Y no? Ah, reyes bárbaros. Me da igual, es un negocio. O sea que cocinas para los bárbaros. Cocino para todos los que quieran comer. Los bárbaros comen. ¿Cómo los piden? Diciendo dónde pueden entrar, cuáles son las herraduras que pueden robar. Bueno, ¿crees? Da igual. Hay una emergencia. Así que te han designado porque eres el sapiente de los panaderos y evidentemente de las personas. Además de que eres el único que puede mantener el suministro de alimento más específico. Evidentemente. Así es que llevas la ventaja. Me representa con esto por encima. Yo me represento a un panadero, pero bueno. Necesito saber. Miguel, mejor representante que tú. Necesito saber, Miguel, cuáles son las pérdidas. ¿Quién está haciendo un loco? ¿Quién murió? ¿Cuántas casas se quemaron? ¿Qué se perdió? ¿Qué falta? ¿Y hay casas aledañas donde también se haya esparcido el fuego y se esparció en el bosque, los sembradíos, el maíz, el trigo? A veces hay se me quemó la fuerza, ya tenía fuego. Se quemó todo el pueblo y no sé si se quemó más. A ver, las, lo que... evidentemente son los más sanos de acá. Pueden decirme cómo empezó todo. Estaba en el castillo y vi el fuego por la ventana. Salí con mi mujer. Y fuimos con los refugiados para acá. ¿Qué viste? Fuego, empezó el fuego. ¿Y dónde lo empezaste? ¿Dónde lo viste? Los trigos por aquí que me pisan empezó la parada. Empezó donde estaba el trigo seco ya y todo esto. ¿Quién trabajaba en el trigo seco? ¿Un campesino? ¿Gracias a la mamá? Ya están aquí, seguramente habrán ido por ahí. La ciencia va a pedir gente para que quede dinero para volver a construir la casa. En los países del este hay alquimistas que están tratando con bastante eficacia la lepra. ¿Y usted cree que puede salvar? Confío en que sea así. De momento la estoy conteniendo, pero no sé hasta cuándo podré. ¿Y qué le parece si se queda unos días mientras le van haciendo el guisado? Y necesito que me ayude con la gente que acaba de venir. Sí. Es gente que necesita de ayuda. Estaré dispuesto a quedarme unos días. Por supuesto, su presencia es indispensable. Por lo tanto, hable con él. Muy bien. Y dígale que... Perdone, Vanessa.
Sugiero que yo te acompañe a hablar con el sacristán. Debo estar con él. Perfecto. Puedes ir con él sin ningún problema. ¿Eh? ¿Quieres algo? ¿No cuentas? Pero con final feliz. Ah, no, un cuento, vale. No, gracias. Yo vengo a buscar más un cuento. Encima, mira, he conseguido cambiar un poquito de pan por un poquito de... Estoy preparando lo de siempre. Perfecto. Puedo pagarte con pan o con los aritos de plata, lo que prefieras. ¿La plata o...? ¿Arrando algo? Sí, estoy arreglando una llave. Sin forja y sin nada. Sí, pero claro, ahí a pelo. De momento no puedo hacer mucho. Una vez en la cesta. Yo no hay foco. ¿Te la van? Ay, que quería estar tranquilo todo el mundo. Sí, iremos. Quería comentarle una cosa. ¿Me puedo acompañar un momento aquí? Un poquito del estado de... ¡Final se acerca! Yo te ayudo. Al final pagaré a alguien para que haya ese tío gritando. Pasa. ¡El compañero se acerca! ¡Final se acerca! ¿Qué tiene de agua? ¿Qué tiene de agua? ¿Qué me ha dicho? ¿Te has dicho yo? ¿Ha perdido todo lo que hemos? Sí. ¿Sabe qué ha podido ocurrir en el pueblo? ¿Qué ha podido generar todas estas llamas? No, estaba borracho. No, el fuego empezaba en la parte del campo, pero quemando todo. Y lo que pude coger las cuatro cosas. Necesito unos retos. Y seguimos el primer grupo para acá. Necesita rezar por. Ven, Johan. ¿Qué opina de Nick? Johan. Tengo opinión al respecto. ¿Quién es? Nick no te iba el juego. La deidad a la que adora este monasterio y todas sus personas. Siendo verdad, sincero. Yo creo en lo mismo. ¡Me acaban de montar la partida! ¡No habla, señor! Hay gente sufriendo. ¿Y estás jugando? Te ponen en su sitio. Todos acabaremos sufriendo, pero bueno. Parte de mis donaciones van a Nix. No habrá pan para usted. Me aseguraré que no le vayan a usted. Sí, señor. Sigamos jugando, da igual. Este. La iglesia se el juego porque le da la gana. No jugarán. Creo que jueguen es buena opción. Así relaja las tensiones. Cerca, exacto, hacemos una carita. Además, estamos en finales. Estoy a punto ya de ganar. Estoy a punto yo de ganar. Estoy a punto yo de ganar. No, ya. Teníamos esto así. Yo tenía este aquí. Y tenía este. De nada. Vuelvo a ver una interrupción. Haremos 20 de nosotros. A la tercera interrupción. Habrán 18 de nosotros. Cuento con usted. ¿Todos tenéis? ¿El resto en vuestras manos? Dios nos protege a todos y nos juzga con su bondad a través de la muerte. La gracia de nuestra diosa es recompensada. Que la salvación a través de la muerte esté con todos nosotros. Gloria a ti, dueña de todo, salvadora de la tierra, que concede la paz a aquellos que abrazan la muerte. Oremos. Recuerden lo que tienen que decir. Por ti. Onix, te honramos. Te honramos. La fuerza.
¡Más fuerte, alabamos! ¡Te alabamos! ¡Onix, te alabamos! ¡Te alabamos! ¡Te alabamos! ¡Onix, bendecís! ¡Te bendecimos! ¡Te alabamos! ¡Onix, te damos las gracias! ¡Te damos las gracias! ¿Quién ha hecho eso? ¡Gracias! Por favor, no vais a enfadar a esta puta. Mi amigo. Podernos sentar. Todos hemos apuntado pruebas en nuestras vidas. Hemos sabido lo que es el hambre, la peste y la guerra. Tengo que recordar lo que pasó hace muchos años en los bosques, con los marcados y los no retornados. Pusimos y pudimos superar esto, y un incendio podemos superar. Oh diosa divina, señora, dueña de todo, de la vida y de la muerte, de la templanza y el amor, Madre Todopoderosa, tú que traes la vida al mundo y quitas para mantener el eterno equilibrio, ten piedad de nosotros. Repetición. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Tú que traes la vida al mundo. La quitas para mantener el eterno equilibrio, también de nuestra ciudad. Tú que vigilas todos nuestros actos, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres madre, solo tú diosa, solo tu vida y solo tu muerte. ¡Acro! ¡Acro! ¡Con más fuerza! Nix está con nosotros. Gloria a Dios, señora. Sí, señora. Palabra de vida y de muerte. Gloria a ti, Nix. Gloria a ti, Nix. Gloria a ti, Nix. Libro 25, versículo 16. Creo en una sola diosa, Madre Todopoderosa, creadora de la vida y de la muerte. Creo en una sola diosa, diosa verdadera, porque todo fue creado. Tú que traes la vida al mundo y quitas para mantener el eterno equilibrio. ¡Andro! 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 Levantaos. Cuidamos para que en estos tiempos oscuros Nix mire con benevolencia y que llueva sobre nosotros su piedad, su misericordia, y sobre los impíos llueva el miedo del fuego. Bendecida seas diosa de la vida y de la muerte. Tú que traes la vida al mundo y la quitas para mantener el eterno equilibrio. Acro. Acro. Orad para que este sacrificio nuestro sea el que Nix ha planteado para nosotros. Oh Nix, tú que traes la vida al mundo y le quitas para mantener el eterno equilibrio. Acro. 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 Es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias. Podemos pedir en nuestro corazón para que nuestra diosa nos conceda los deseos a nosotros, a nuestras familias. Tú, señora, Madre Todopoderosa, hiciste todas las cosas, nos diste fe y nos diste muerte. La culminación máxima de todo tu ser, eterna y justa tú eres. Por eso proclamamos tu gloria diciendo:
Repitan conmigo. Con su corazón. Idiota. Con su corazón, repito. Con su corazón. Con su corazón. Señora, dueña de todo. Señora, dueña de todo. Vida y muerte. Vida y muerte. Templanza y amor. Templanza y amor. Madre todopoderosa. Madre todopoderosa. Llenos están la vida y la muerte de tu gloria. Hosana, diosa de diosas. Hosana, diosa de diosas. Señora del todo. Señora del todo. Benditos aquellos que vienen en el nombre de mí. Benditos aquellos que vienen en el nombre de mí. Hosana en la muerte. Hosana en la muerte. Diosa divina. Diosa divina. ¡Acto! Todos estamos aquí por alguna razón. Los caminos que toma la diosa son desconocidos para nosotros. Pero ella sabe lo que es mejor para nosotros. Quemarse, aguantar hambre, luchar en guerra, ser víctima. Todo tiene un propósito. Y lo que pasa ahora en nuestro pueblo es su voluntad. Divina eres en verdad, Señor, fuente de todo poder. Por eso te pedimos que purifiques esta tierra, de manera que tus enemigos infectos desaparezcan y podamos honrar así tu voluntad. Aquí a la luz de la oscuridad, te alabamos. Te alabamos. Te bendecimos. Te bendecimos. Te adoramos. Te adoramos. Te glorificamos. Te glorificamos. Te damos gracias. Te damos gracias. Oh Señora Divina. Oh Señora Divina. No cesaremos. Debido a la situación que afrontamos, os pido, nos arrodillemos y oremos. Acuérdate, Nix, de tu fe extendida por toda la tierra y de las hijas que cuidan de tu pueblo y llevan a la protección por la caridad. Acuérdate también de todos nosotros, los que han muerto en tu misericordia y algún día renacerán. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Estar en el vacío de tu noche. Ten misericordia de todos nosotros y así salvamos, concediendo la bendición última, la muerte para cantar tus alabanzas. Dios, Padre respeto, diosa de diosas, luz de luz, diosa verdadera creada por la naturaleza, por quien todo fue creado, tú traes vida al mundo y la quitas para mantener el eterno equilibrio. ¡Agro! 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 Podemos poner de pie. Señora, y con razón te alabamos, ya que das vida y bendices todo con la muerte, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio, sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Atiende los deseos y súplicas de esta familia congregada en tu presencia. Reúne en torno a ti, Madre Misericordiosa, a todos tus hijos con la bendición última. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la luz eterna de tu gloria. Diosa de dioses, ¡Agro! ¡Agro! Bien, hermano. A tripas, corazón. En tiempos difíciles.
no hemos vivido nunca temporadas de paz. Siempre hay algo. Y después de esto, posiblemente tendrán más pruebas. Solo Liz y nuestro fervor hacia ella nos salvará. Solo ella nos brindará su bondad y su lluvia. Caerá sobre todos nosotros. Pueden ir en paz. Finalmente, haremos una última oración por esta difícil situación. Con fervor. Madre Todopoderosa, Madre Todopoderosa, que nos velas en la vida, que nos velas en la vida, que nos bendices en la muerte, que nos bendices en la muerte, hágase tu voluntad sobre todos nosotros. Danos la paz. Cuando el eterno final llegue y podamos servir a tu lado, concédenos la paz y la clarividencia necesaria para erradicar a tus enemigos, aquellos que te ofenden y mancillan tu mundo. Tuyo es el poder. Tuyo es el poder. Tuya es la luz en la oscuridad. Tuya es la luz en la oscuridad. Tuya es la vida en la muerte. Tuya es la vida en la muerte. Tú que traes la vida al mundo. Tú que traes la vida al mundo. La quitas para mantener el eterno equilibrio. La quitas para mantener el eterno equilibrio. Acéptanos en tu seno como nos bendigas con la muerte. Acéptanos en tu seno como nos bendigas con la muerte. Y en paz. Y recordad que todo es por una razón. Pueden ir con la paz sea con usted. Atenderemos a los enfermos. El médico presente aquí está dispuesto a colaborarles. Quiero informar que no tenemos muchos suministros, pero haremos lo posible por atender la situación. No se preocupen. Solo os pido que hacer caso a estos dos caballeros. Son inquisidores. Literalmente la voz de Nix. Obedecerlos es como desobedecerme a mí o desobedecer a la abadesa. ¿Tenemos dudas? ¿Dudas de quién? Preguntar lo que sea. ¿Puedes preguntarme a mí o a mis hermanos? Pues claro, sí. Yo tengo una pregunta. Si un obispo en Pernatecica es un obispo o es un obispo. No, esa es la casa de Dios. Por favor, no vais a enfadar. Lo siento, era una duda que tenía. No falte el respeto, por favor. No quiero haberme enfadado. Tengo que obedecer a esa pelota. Por favor. Panda. Asustad a ese hombre. No, esta es la casa de Dios. Bueno, de nuestra diosa. Usted no tiene la autoridad para decir esto. Él está durmiendo, no es el castigo que mis hermanos merecen. ¡Es la muerte! Dijo, que Orwell. Perdón, y esas cosas del pueblo bonita. Que Orwell se calle. Orwell. Caballete está hablando. Perdón. Respeta. Puede callarse, por favor. Por favor, respeta a la abadesa. Perdón. No sé por qué es la casa de Dios. No. Una paliza. No, para posible, de no me importa lo que tenga que hacer. ¿Por qué disputa? Yo soy representante de Nix. Y no tiene derecho a tratar así a nadie. Tiene mi palabra.
Espero que lo diga de corazón y no hipócritamente. Y si tiene algo malo que decir, le sugiero que se trague sus palabras. Ilustrísima. Punter. Voy a hablar con el mercader. Fíjate que tengo algo que contar. Y yo también. Pero no logro entenderlo. Oswald dijo que tenía la piedra de los caminos. No entendí y no sé de qué va, no sé para qué quieren esa piedra. Pero parece que es importante. Me pidió 4 monedas. O un niño esclavo. Aún no he recibido nada. Realmente no sé. Quería preguntarte a ti si sabes algo de una piedra. No. Yo lo que te quería contar es que el sacristán estaba siendo una de sus fechorías. Estaba maltratando a uno de los hombres y tuve que intervenir. Pero estoy segura que hará algo en contra mía. Necesitamos saber con quiénes podemos contar. Yo estoy segura que tal vez el médico pueda ayudarnos o informarnos. No sé, tal vez... Pero no le puedo preguntar de la piedra a él. No le puedo preguntar de esa piedra a cualquiera. No termino de confiar. Pero, bueno. ¿Sabías que la gente que ya tiene años, tiene mucha sabiduría? Tal vez él nos pueda ayudar. Quiero hablar con el médico. Recuerda que él fue el que atendió mi ceguera. Vale, confiar en él. ¿Quieres hablar con el mercader o quieres venir? Vamos, iré contigo. Me han informado que la solicitud le envié a través de mi idiota fue una roca para tapar los muros. Creí poder conseguir una, es difícil. Una roca, necesitamos reparar los muros. Bueno, yo soy herrero, no, la piedra no es mi especialidad, pero quizá podemos intentar mirar algo. Bueno, quizá tengamos un horno, a lo mejor con un trozo de pan, ¿quién sabe, no? Picapedrero. ¿Pero un enterrador? Vamos, se habrá ido con el otro grupo. Sabes cargar rocas, ¿verdad? Y sabes cosas de rocas y de tierra. Eres sí. Enterrador, ¿no? Sí. Acompaña a estos caballeros. ¿Y me vais a pagar? En lo que sea. Mi noble señor, quizá necesitaríamos un poquito más de ayuda. ¿Por qué? ¿No es insuficiente? Evidentemente sí, no. Sí, pero no me refiero a ti. Necesitamos la fuerza de un guardia para cargar. Claro. Pero solo un guardia. Podéis decirle a Gunther... Ah. O al pobre inquisidor. ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Ese guardia es tonto que lo pago yo también no trabaja! ¡Lo pagas tú! ¡Tonto si tiene el pajo en la cabeza! ¡Ponte! ¡Ponte! ¿Oswaldo o Oswald? ¡Ana ya! A ver, ¿qué es el negocio? Venga.
El guardia se ha ido a hablar con su... Eso es lo que quiero. Creo que nos va a mandar por aquí, dicen, dice. Sí, tantos. Los malos. ¿Qué es ese? Son 3.000, ¿no? Es como... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A lo mejor nos ha comprado una poción de... para abortar, pero el panadero quiere tener distinto. Y nosotros necesitamos que se nos desembarazó. Entonces necesitamos que le ponga en la comida o en la bebida esto para ayudarla a concebir más rápido. ¿A quién? ¿Quién es su mujer? ¿Qué? No, no es que lo digo. ¿A usted? ¿Quién está entre medio de los dos? No sé, tú ves cosas que yo no... Ajá. Pues, a ver. Venga. ¿Qué diablos hace? ¿Estás jugando, no? ¿Estás jugando? Se ah, se le ha caído el martillo, reina. No, no pasa nada, entonces, ¿no? Vale, vale. Es violento. Ya no ha salido como esperaba. Ya deberías haber sabido que ninguno iba a beber alcohol. Si fuera transparente. ¿Entra veneno? No, pero si fuera transparente aún podríamos haber colado. Cuidado, que está aquí igual. Tengo algo que acabar con usted y le va a interesar. ¿Es negocios? Bueno, es negocios porque usted tiene que otra cosa. Espera, ¿te has dicho? ¡Que no puedo hacer eso, tío! Porque vamos a comer todos, el pizza cerca. ¡Ay, me voy a comer! ¡Vamos, vamos! ¡A comer! La costumbre es sin morir. ¡Vamos a comer! ¡Y eso morimos! ¿Me voy? Tengo que preguntar a los otros quiénes son, porque no los conozco. ¿Ves? Como que la señora que tiene como sangre ya en la camisa, a ese tío, lo conozco poco. ¿Porque te parece sospechoso? No sé, tiene sangre aquí, un poquito sospechoso no parece, ¿no? A lo mejor es la de tomate. No sé. O es carnicera. O puede ser que sea carnicera. O una asesina de serie que no sabemos si es asesina. No sé. Hay que preguntar eso. Eso solo me trae malos recuerdos. Que haya sangre en su vestimenta. Te dije que trajeras al médico. ¿Aquí? Tu excelencia lo necesita ahora. Venga, te ayudamos. Yo, chao. Oye, esta... ¿Qué pasa de Adam? Solo alguien que ha podido combatir podría ver un arma pasar justo de lado de sus ojos y ni siquiera pasar. ¿Me lo vas a decir a mí? Sí. Creo que a mi destino hubiera sido encontrarme con ella antes, pero bueno. Y también. Eso es al tío que todavía tiene medio barril lleno. Es verdad. Eso es lo que salvaste, pero juguete el niño no, Joder, que me voy. Sí, para venderlo. Mal pan. Ya ves. Tío, para ser así de mal padre, véndemelo con unos clavos, tío. No, el niño no. Ya te lo he dicho, si quieres... Pero si como solo vamos a pasar hambre. Te lo alquilamos por hora. ¿Por hora es para cuándo?
fanáticos. ¿Qué? Ponme un precio. ¿Una moneda a la hora? ¿Sí? ¿Una moneda de oro a la hora? Bueno, pues una moneda de oro a la hora. Una moneda de oro a la hora. A ver si quiere. Pasa que se escaquea, ¿eh? Claro. El hijo se escaquea, el niño. Búscalo. Ajá. El niño se mete en su círculo, ni puede dar información. Sí, sí. En eso sí, se entera de todo, se mete, sí, sí, de todo. Uh-huh. O sea, sabe quién tiene esto, quién tiene el otro, quién va con quién. Pues va, no. Te compro el niño por una moneda a la hora. No, no. ¡Niño, ven! Dilo. ¡Propiedad! ¡Ven! Hola, a trabajar con él. Ahora hora. Te llamarás... ¡Esclavo! ¡Va! Yo se me quedo esto. ¡Hala! No, aún no, 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 te doy dos monedas al día. Dos monedas por trabajar. No quiere, ¿eh? ¡Niño! Eso es muy pocas, dame 5.000 por trabajar. Mira, te pago con el cinturón, que tus padres son tan pobres que no te han pagado ni un cinturón. Es que, joder, no quiero cinturón. ¿Dónde está el cinturón? No quiero. ¿Cómo que no? ¿Dónde está el cinturón? No quiero. ¿Ya lo has perdido? No quiero cinturón. Él no me lo quita. Que no sabe ni retirar al niño, de verdad. No te quita. Ay, la iglesia de Nick debería quitar eso a los padres responsables. ¿Este cinturón? No quiero llevar las culpas. Vale. Pues no lleves cinturón. ¿Dónde está abierto toda la gente? Puede ser peligroso. No saben. ¿Está bien, chaca? No hay que malo. Usted es peligroso, ya no tiene que estar aquí. Porque soy yo el encargado de este lugar, porque soy yo el que sabe cómo funciona este lugar, porque soy yo el que sabe cuántas piedras hay en la abadía, porque soy yo el que ha diseñado la abadía, seguí el labrador, leí todos los libros de la biblioteca, soy yo el que he creado la mayoría de los monos. Creo saber muy bien cuál es mi trabajo, mi posición aquí. También debes saber que la abadía aquí. En esta casa y ante esta diosa, no debería reflejar... Es que la acaban de robar a mi pobre, ¿no? ¡No eres pobre! No, yo no he robado nada. Aquí está la pobre. Es que me ha robado la llave de mi casa. ¿Están robando yo? Es verdad, es que... Vamos a ver, me tiene que ser honrado. ¿Me venden a un niño? ¿Este señor me vende a un niño? No te vendo, te lo alquilo. Bueno, me lo alquila, sí, lo clavo, ¿vale? ¿Lo has recuperado? Mira qué bien. ¡Cómpralo! Me acuerdo de ti, cuidado, ¿eh? ¡Hola, eh! ¡Estoy muy loco! ¡Es el siguiente día que muera! ¡Parece que seas joder! ¡Siempre te quedas sin moneda! ¡Bueno! No. ¡Esto va a contar! ¡Esto fue no, todo! No, estamos aquí esperando a que abran la puerta. ¿La puerta de dónde? De allí, que no se puede entrar. ¿Oh? Y hay dos guardias. Hay dos guardias. ¿Qué van a hacer? ¿Otra misa de estas tardes? Me parece que esta es exclusiva. ¿Exclusiva para qué? Yo no hizo, yo no hizo. Cómprale el caballito al pobre niño que si no lo come hoy. Vale, dos moneditas. No, sí, ya te di. Lo tengo. Si no, ese tiene dinero. Ahí ya tienen dinero. A ver, vete a sacarlo. Habla con todos los que quieran. Yo sigo las manos otra vez. Tanto mi compañero. Otro individuo, no puedo nombrar. ¡Escuchad la palabra de Dios! ¡Acercarse a hostia! Y si hago cualquier movimiento para atacar a este individuo, se me satanece. Por eso, necesito a alguien externo que pueda trabajar. Sé que tú trabajas para esta abadía y por lo tanto tienes, pues, unas convicciones. Y estarás más que contento de matar a uno. Si quieres, te puedo pagar. No lo hago por dinero, más. Si lo parece a usted bien, podría comentarlo con él. Con la abadesa o con el párroco. A ver si le parece bien su... El párroco, precisamente, nos dio la orden de fusilar a este hombre. ¿Y no ha sido llevado a cabo? No. Como ya he dicho, tengo las manos atadas. Mi mentor me llevó el arma al cuello. Y no
puerta de morir. ¡Acercarse, que me cabra, hostia! Te pillé. ¿Eh? Te pillé. ¡Reúnanse! ¿Qué vende eso? El fin de los tiempos, digo, la mesa. Pero vende por dos monedas. Te vende cuando sea muy bruto. Te lo compro. ¡El dinero! ¡Ah, pues ten! ¡Bravo! ¡Que Nix habla! Atención. Se hará una misa ahora mismo. ¿Otra? Sí, otra, pero hecha por mí. Necesito hablar con todos, con toda la gente del pueblo, porque necesito decirles algo muy importante. No será así. Por favor, confíen en mí. Claro que sea por Nix, ni solo Nix. Venga, vamos, para Nix. ¿Qué ibas a decir? Ese me ha gustado. Yo desconfío de la iglesia, pero en ella puedo confiar. No, aquí alguien me tengo una. No te puedes decir igual. Yo te lo estoy leyendo ahí para hablar con vosotros. ¿Tú crees que va? ¿Debería entrar primero? A ver, esa. Tenemos que llevarlo dentro. Yo creo que sí. Una póstima. Lo que usted diga, yo creo que tendría que entrar dentro. Vale. Necesito manos para levantar al hombre. Lo vamos a llevar a la misa. Bueno, su compañero nos ayudará. ¿Dónde está? ¡Monje! ¿Para qué muere? ¿Para que se pueda levantar, pobre? ¿Tú crees que estaba bien? ¿Por qué se lo dicen? Hombre, yo cuando lo he visto estaba en el suelo muriendo, me han dicho que era por veneno. Y ahora es un antídoto de veneno. Claro. Él dice que tomó algo que tú le diste. Antes de caer. Antes de caer enfermo. ¿Estáis una poti de curación? No, perfecto. Viendo que el fin llega y que nadie me hacía caso. Bueno, ¡qué puta madre! Pues perfecto, hacemos que. Los inquisidores que iban de patate, míralos ahora. Bueno. Aquí se está ganando más que nada. Monje, por aquí, ayude. ¡Déjale paso! ¡No, hombre! ¡Hombre, señor! ¿Se encuentra bien? ¡Pobre señor! ¡No puedo con él! ¡Llévale las cosas adentro! ¿Quieres que ayude? ¡Ay, pero! ¡Sí, que le diera bebida! ¡Obviamente! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Levanta otra? Tiene que ser algo el foco. Es otra que ha bebido agua. Vamos a llevarlo para dentro. No. Segundo, ¿quién queda? ¿Cuál es el lugar más queda? Necesitamos hablar con los invisibles. No sé, yo creo solamente estos dos y el onda, ¿no? O hay más. Yo soy ningún ayudante. Necesito ir a ver. ¡Llevamos ya! ¿Solo bebió agua? Respira. ¿Solo bebió agua? Te antes he ofrecido yo hidromiel y no quiso. Respira, hermano. ¿Qué sucede que no reacciona esta persona? Es abrazo de más fuerte, a ver si con el cariño se acierta. ¡Médico, por favor!
La ¡Ah, no se deja! ¡Ah, mira! ¡Mercader! La poción no sirve. ¿Cómo que no sirve la poción? ¡La poción no funciona! ¡Médico, que se está muriendo, por el amor de Dios! Pues nada, le doy otra, a ver qué pasa. ¡Dejadme, dame otra! ¡Que ahí le vengo! ¿Está contenta, abadesa? No, no es perder el tiempo que ocasionó esto. Qué raro, ¿no? Qué raro de que yo haya dicho que no quería hacer lo que usted quería. Yo soy así, ¿no? ¿No será que usted tiene algo que ver? Al fin el tiempo. ¡Me corta vivo! A ver, bueno, tío, yo le veo. Al que es más violento, no tiene ningún sentido que hayan matado a uno de los más blandos. ¿Sabes lo que te quiero decir? No, yo creo que a despistar. Y van a dejar a más violentos que pueden matarlos a todos. Quizás el veneno no era para él. Si los mata, a lo mejor la iglesia de Nyx tan buena no es, ¿no? No, no es buena, eso ya se sabe de base, pero. Pero la gente se cree que sí. Pero mira cómo le estaban rezando en la mesa. Que sí, pero yo solo digo eso, que el cura está más confrontado con el violento que con el blando. Ya han ido por el blando. No, a lo mejor se han equivocado a la hora de echar el veneno. Es una posibilidad, pero no podemos. El vaso equivocado, se pero lo han... no podemos decir un puede quedarnos tan anchos. No sé. Yo creo que tenemos a que ver, ya no lo he visto. Yo solo sé que voy a enterrar. Tengo unas ganas locas de enterrar a alguien, sacar su dinero. Exacto. Tenemos que entrar ahí. Que no me hacían caso. Que llega el fin y ahora dos inquisidores casi muertos. Bueno, el loco es acierta. Bueno, una cosa es cierta. Tiene que ser uno de los poderosos. Porque sí, sí. Vamos a por los poderosos. Ninguno de los del pueblo ha sido porque nosotros somos buenas personas. Eso es un hecho. Sí. Digamos que sí. ¿O han sido los curas o los propios inquisidores? Bueno, no todos somos malas personas en el pueblo, pero ok. Bueno, yo la mayoría somos trabajadores, nos ganamos con el sudor de nuestra fuerza. La iglesia me paga una miseria por enterrar muertos y después tengo que ir a la casa de los familiares. Pero no me abre, tengo que gritarle de la ventana como un loco. Sí, bueno. Vale, pues vamos a ver. La iglesia es la primera que pone la mano. Y es la que ordena. Cuando mueran tendré mucho trabajo. Bueno, bueno. Nos vemos de cuánto. Vamos a ver. ¿Cómo están ellos? No puedes ir a girar. Pensaba enterrarlos a algún convento, una cosa así, pero bueno. ¿Dónde sacaste los líquidos? Lo vuelvo a decir de la pobre señora que está. ¿Dónde? Los líquidos son porciones, vinos, colonias. Excelentísimo. Antes había dicho que había sido yo, ahora dice que es otra persona. Están ocurriendo el bulto. No, yo no estoy diciendo lo veneno, yo estoy diciendo los antídotos que acabo de repartir. ¡Eso tiene un efecto! Los antídotos que he repartido nos han dado las dos artesanas. Sí, sí, que ahora están viniendo, están cambiando porque están bañando. Uh-huh. Sí. Oye, con una mujer, cuidado. A ellos nos están bañando y me llevo. ¿Te has visto algo? ¡Corre! Escoge al hombre de sus cosas y revise que no tenga marcas. Veremos si realmente. ¿Qué pasa en su lugar? Sí. ¿Tenemos que marcar la por ahí? Sí. Tiene que mirar el brazo izquierdo. ¡Eh! ¡Tú! ¡Ayúdale! Bueno, puede acoger Las pieles son nuestras también. Las pieles son mías, de gran calidad.
¿Cómo te quites? Podría haber algo debajo. ¡Me están haciendo cosas impuras en el templo! ¡Sacristía! ¡Sacristía! ¡Me están tocando! ¡Sí, sí, sí! ¡El herrero me está tocando! ¡Yo no estoy haciendo nada! ¡Estoy aquí! ¡Guardia! ¡Señor, soy un hombre! ¡Toma, mano! ¿Qué carajo es esa cristina? ¡Fuera, fuera! ¡Mírale la ¡Ya! ¡Ahora! En este no tengo nada, pero en este tengo el. Tiene unas botas de comunión. Las marcas no tienen retorno. Se le muere de hambre, pues mira, yo también. Creo que esto habitable va en contra de las normas de Nix. Pero no tienen alma, por Dios. Sigue siendo un alma. Te pago con comida. ¿Pero la alma impura sigue siendo un alma? Con cadenas, por favor, guardia. Que se siente junto al herrero hasta que ganó. Lo siento, te va a tocar un poquito más. ¡Guardia, te puedes sentar en medio de los dos! ¿Y no es todo muy oportuno? Antes de la misa... La verdad es que sí. Pero tampoco podemos dejar... Pero tampoco puedo blasfemar y decir que fue tal persona, porque no tengo... Pero ya los inquisidores están sentados. ¡Bastante bien! De aquí del pueblo tampoco no es que nadie espera realmente de mi estado con ellos. Que la diosa me perdone, pero sí tengo mis sospechas. Yo no creo que sea nadie del pueblo. No, ni yo creo que sea nadie. Por eso le dije al médico que investigara qué es lo que encuentra algún registro de mantenimiento. Bueno, señora, aquí está una solicitada. Es una casa. Sí, ya me voy. ¿Por qué dejas un poco de invitado? No, fíjate. Vaya, por favor, que no soy un guardia. Yo soy un escudo y espada. Pero si no funciona ni como guardia, también lo he contratado en un pésimo guardia. No le he tenido que pagar ni que pagar porque yo no sabes este trabajo. Me puedo sentar con mi hermano, me da miedo. No, déjalo, está malo ahora. Muy bien, divinamente, me dice que la cárcel me va a tocar muy fuerte. Está bien, yo desde aquí te veo, ¿vale? Pero me va a tocar otra vez, me va a tocar mientras me están riendo, me va a tocar. ¿Te ha gustado? Esa es la pregunta, ¿te ha gustado? Nix creo que probó eso. Sí. Y más en su templo. Al cura, le ha gustado. Al cura le ha gustado. Seguro. Al cura seguro. El cura que luego me ha pedido que me siente con él. A ver, os quejáis de mí por gritar, con la campanita y después para el cura. Yo no soy de sobrevivir con este señor en la casa si me cae el jabón. Tiene magia, ¿qué es eso? Una caja que hace luz. Mira que te dije que había alguien que era superior a ti. Siempre había alguien superior a ti. Necesito hablar con el médico. Y te lo has cruzado. Por favor. Te lo dije. Ya sé que estamos en el... ¡Cerrado! Te van a rajar antes ellos. Bueno, no te si no, la vida. Bueno, en la cárcel lo vas a disfrutar bastante. Espero no ir. No, tu compañero, te lo sé porque es muy majo. Por eso tenemos el apoyo de los que están dentro. Un juicio necesitáis un nombre. Si no me equivoco. Yo optaría por ejecutar el comercial. Sigue faltando el nombre del pueblo. Y este soy yo. ¿Qué nos apoyas? ¿Qué prefieres que la gente vaya? Yo, la gente me interesa para volver a reconstruir la ciudad. Ya lo he dicho al principio. No creo ningún dios yo que venga a tener el pan. Vale. Yo no sé si quieren escudar en él. Como te la gente se fue tan bonito. Aquí está la que pudieses entrar. Entonces ya me empataron en la piedra angular de un pueblo. Soy noble. Ciertamente la gente me odia, pero tengo que cuidarlo por ser noble de la ciudad. Ciudad pueblo. No me gusta. ¿Nos ayudarás? ¿Pero sabéis exactamente qué es él? No. Pero los juicios también no se sabe exactamente quién está hecho. Tiene cuidado. Ir a juicio por juicio, he visto que la gente con las espadas van contra
si lo que está claro es que este hombre no es Trigorín. A mí lo único que me interesa es descubrir quién ha incendiado el pueblo. Y eso sí que se tendrían que colgar o matar. O utilizarlo para reconstruir las casas y después matarlos. ¿Algo que me han impedido tal vez? A lo mejor me quiero venir en el agua. Pero si... Las clases no están reaccionando. Pero si hubiesen puesto el veneno en el agua, hubiésemos muerto todos, porque todos hemos vivido. Es cierto. ¿No has comido nada más? ¿Habría sido comida, aparte del agua? ¿Cómo de seguros estamos que no tienen ningún rasguño? A lo mejor le examinando la serpiente ni nada. Pero sí que tenían los efectos secundarios de haber consumido veneno. ¿Pero qué tipo de veneno? Que en el bosque hay como 150 especies de animales venenosos. A lo mejor es un veneno que reacciona al cabo de las horas. Pero esto entonces no tiene solamente sentido de que lo haya hecho obrado Nix por su mano. ¿Y si se ha autoenvenenado para culpar a otro? Yo sinceramente no me autopuñalaría. Bueno, pero... Pero dadas las circunstancias, ¿no crees que puede ser obra de la diosa? ¿Que haya hecho algo que haya hecho enfadar a la diosa? También. Yo no creo que Nix haya hecho algo. ¿Por así? ¿Por qué no? Es la diosa de la muerte. Eso es lo que les ha hecho creer en sacristán, pero no es así. Pues ilumínanos. Nix es la madre de todos nosotros. Ella sería incapaz de hacer algo en nuestra contra. Esto que ha pasado tiene que ser por error del ser humano, no por la diosa Nix. No, o sea, alguien que se hace pasar por un seguidor y no lo es. Yo estoy de acuerdo con la esa a que ha sido un fallo humano. Tengo una pregunta: si Nix no es la diosa de la muerte, ¿por qué estos pelagatos nos hacen creer que sí? Porque ellos han convertido esta iglesia y nuestras creencias en una secta. Porque, si ustedes no lo recuerdan, el sacristán llamó a la iglesia secta. Y secta suena una palabra como que... ¡Señora Barra, que ahora debe cómo me han atacado! ¡Separado! ¿Lo que pasa aquí? ¡Me acabo de atacar! ¿Qué ha pasado? ¡No, que no! Me ha pegado con un suelo y estaba apagado. Me ha levantado un banco. El suelo se me ha pegado con un banco. ¡Mira la pata! Se pega al medio y el... ¡No, me han pegado! ¡Me ha roto la anilla! ¡Muy malo! Señor Inquisidor. Al parecer, hay un extraño entre nosotros. Uy, qué alegría haberle vivo, mi señor. Te gusta de dar venenos, amigo de bárbaros y de extrañas personas. No, amigo de bárbaros, no. Dueño de bárbaros. Es una gran diferencia. Las hermanas, en esta oportunidad... Quiero decirles que organicé esta misa porque quiero que sepan que yo estoy con ustedes. Estoy con ustedes porque ustedes son parte de mí. Ustedes son mi familia desde que se refugiaron a través de este monasterio. Quiero que sepan de que ustedes siempre van a contar conmigo y que yo sé que ustedes han perdido todos sus bienes materiales, que los ha ayudado a mantenerse por todos estos años. Yo no los voy a echar de ese monasterio porque este es su hogar, de ustedes. Quiero que ustedes sepan de que yo quiero que se sientan como en casa. No quiero que se sientan como prisioneros, ni que se sientan de que no, este lugar no es mío. Este lugar es de todos porque Nix, una mujer justa, una diosa justa, una madre justa, quiere lo mejor para todos sus hijos. Esta iglesia no es una secta, ni nada por el estilo. Esta iglesia es un hogar
porque Nyx me ha dado el poder para transmitirles a ustedes de que como madre sobreprotectora jamás, jamás en los jamases va a descuidarlos y siempre va a estar ahí para ustedes. Solo tienen que tener fe en ella y ella las escuchará. Y ustedes podrán seguir el camino que ella disponga para ustedes. Sea bueno, sea malo, no lo tomen como algo malo, sino como una prueba. Porque Nyx no manda pruebas que ustedes no puedan superar. Ustedes pueden, porque ustedes tienen la capacidad de pensar y de sobrellevar todo esto. Yo lo digo por experiencia. A pesar de todo lo que yo he vivido, Nyx no me ha incendiaste el pueblo. Fuiste tú el que incendió el pueblo. ¿Tienes pruebas de eso? A mí, diciendo que alguien, una autoridad, te entregó una carta a través de un monje, algo tímido. Esas fueron tus palabras. ¿Sabes? Él incendió su casa. Él incendió su trabajo. Él es el causante que estén aquí. Y yo soy el malo. ¡Escúchame! Yo soy el malo. Él, cuando ha tenido que tirar a alguien al suelo, lo ha hecho. Él, cuando ha tenido que extorsionar a alguien, lo ha hecho. Y ahora viene a tocarle la moral a mi jodido hermano. ¿Y esto es como lo recibís? ¿Cómo os creáis que él ha hecho lo del incendio? Me aseguraré que cada uno, a base de golpes, cambie su forma de pensar. Silencio, hermano. Lo que dices es cierto. Cometí tales actos. Me arrepiento.
¿Te arrepientes? Quemaste la casa a todos. Empiezo a sospechar que las órdenes no eran de la abadesa. Empiezo a sospechar esa carta. Ah, como si yo tuviera los sellos de la abadesa. Una mentira en la casa de Nick. Las que tú sueltas cada día. Me cansan. Yo he hablado mal. He hablado mal siguiendo hombres como tú, pensando que era correcto. Te he dicho que me muestres la carta. Si es verdad que yo le he enviado una carta, entonces la tiene que tener. ¿Tenemos? Y me dijiste, la carta la envió la abadesa y la envió con un fraile tartamudo. Cuando te envenenaste, te dije que no te pudieras para saber la información. Qué curioso que ahora digas que yo soy el que ha dicho. Qué casualidad, cuando él se niega a darte las pruebas, es cuando tú de verdad o lo que has pasado ha comenzado a accionar. ¡Guardias! ¡Apresadlo! ¡Ya! ¡No! ¡Actúa! ¿Eh? ¡Te lo dices! ¡Ojo! Ahora se tendrá que ser el juicio. ¡Fuerte! Tendría que ser dos juicios. Y después lo llevaremos a la capital para que lo para que tenga un juicio. Ay, pero muerto no se puede vender. Me gusta la idea de esclavista. A ver si casó con él. Tú eres el rey del pueblo. Tú no eres del pueblo. Pero no estoy casado con una del pueblo. Todavía no, la tío. Y tampoco se ha hecho la ceremonia. Lo haremos. Sigue sin ser del pueblo. ¿Atrás? El medio muerto tiene ganas desde hace un cuarto de hora, digo. Pero si va a decir otra vez, lo de que si eres malo, te volvemos a poner instantáneamente a la muerte. Ya hemos parado, así. ¿Qué quieres decir? ¿Le puedo cortar la lengua? No. ¿Qué para vender? Lo puedes revisar. ¿Qué? Se puede revisar, revisarlo si quieres mal. Claro, lo decía yo mismo. Quería más que decía ninguna. ¿Qué es tu mejor amigo? ¿Te reviso? Claro. Vamos, amigo, nos vayamos juntos. Nadie ha tenido toda tu vida desagradecido. Sí, sí, pero tú sabías todas las cosas sucias que hacían ellos, no hacían nada. ¿Sucias? ¿Qué dices tú? ¡Cagado! ¡Abre la boca ya! Sí. Cállate, por favor. Tú eres el hermano de Inquisidor, ¿no? ¿Le podés revisar a los dos? Bueno, yo no sé nada. Por lo bueno, siempre te da derecho. Si tu hermano te da derecho. Lleva la justicia. A los dos. Bien. Va a revisar a los dos. Arriba, aquí se te da mejor. Si lo han ocultado, cuidado que no tengan maquillaje o. No sé cómo se diría. No sé, tiene la piel muy suave. ¡Cállate, no digas cosas raras! Me limpio con Thompson Berry. Se nota. No sé qué. Una marca de suave. ¡Hermano, la masa! No, tiene ninguna marca. Yo mismo lo controlé. Lo pongo yo. No tiene ninguna marca. ¡Te he dicho que estaba mintiendo! La marca te sabe más. ¿Ves? ¡Te he dicho que estás diciendo! Ya mintiendo que me he dado. ¡No, asqueroso! ¡Deja que lo mate yo! ¿Dónde está la marca? Ahora ya. Mira, se aguanta, ¿eh? ¿Qué ha pasado? No tiene nada. ¿Quieres decir algo? Hombre, claramente. A ver. Dale el brazo también. Está no, en el puedes, pero usted no vas a encontrar nada. Qué bonito es el amor, defiende a su novio. Lo que pasa es que la única persona que aquí es culpable no es ni nuestro señor Abadía ni nuestro señor siguiente. Ha sido manipulado todo. A mí me han encargado que haga ciertas cosas con dinero
y que nos encargaremos del resto. Y finalmente, yo responderé ante mis crímenes. ¿Qué os parece? Noble inquisidor, ¿le podemos dar una puñalada a cada uno? No. ¿Usted qué dice? Pero primero tenéis que dejar las armas. Porque podéis matarnos y después podríais atacarnos a nosotros. Ya lo habéis hecho. Quiero saber quién nos está maldiciendo. La maza. Quiero saber quién nos está manipulando. Eso sí que es más gracioso. Porque aquí hay todos están traicionando uno en el reo. Sabía que ocultabas algo ahora. ¿Por qué les agarras las armas? Porque después pueden atacarnos al pueblo. Ya lo han hecho. Y por eso nos han dado las armas. Herrero, es el único que confío. Es un topo. Gracias. Buen recaudo. Entonces. Espera, sé dónde hay una hacha escondida. ¿Qué? Estamos todos de acuerdo con la ejecución. Yo quiero escuchar a este hombre lo que tiene que decir. Sí, espérate que quiere terminar. ¿Puedo terminar? Sí. Vale, ya. Han dicho que tenía que operar una cosa mágica. Y lo más en serio, coño. Han dicho que compré una seta de piedra mágica, que no sé para qué sirve, para salvar a mi pobre amigo, porque mi amigo no tiene nada que ver. Ha nacido así, no es nuestra culpa. La culpa es las personas que han manipulado todo esto, que te han generado a ti, que quemas un fuego que no debías quemar. Y este señor, culpa, tiene mucha culpa, es la otra persona que falta aquí. ¿A quién? ¿Quién falta? No sé. ¿No veis que falta un ayudante más? ¿Quién falta? La monja. ¡La monja se ha ido! ¡Que se ha escapado la monja! Bueno. ¡Inquisidor! ¡Que se ha escapado! Pero la monja es buena. ¿Cómo? Es verdad, la monjita es buena. La monja es buena, yo la amo. Bueno, sí, a ver, si ama. Entonces, tío, ¿no se entendió? Es la única que no está, la única que se ha escapado delante de Isof 2. Y encima, es la única que no se ha explicado sobre mí, equivocadamente. ¿Cómo? Ante el no, me ha traicionado. A ver, inquisidor, te voy a explicar. Esa es la única que no ha sido. Tío, ¿por qué la dos era un bueno? ¿Por qué fue la única que no ha sido? Una cosa. ¡Qué vergüenza! Una cosa, antes de matarlo los puedes pasar ya. Eso, ¡Que se ha escapado una! ¡Pero no! ¡Claro! ¡A ver, ya estoy que se va a la casa! Era un septiembre, sí. ¡Pero no le he bajado la boca! ¡Vamos a verte! Te presento a tu suegra. Mamá, este es va a ser mi marido. Ya sigo, ya salió. Hola. Que no la mires así que la vas a hacer sentir incómoda. Es incómoda. Está desnuda además. Tenemos que hacerlo sin ella. Claro, está ahí. ¿Puedo sofornarle? Yo no sé leer. Dame, pobres. Tú no puedes. ¿Puedes? ¿No nos sabes tener magia? No existe la. Bueno, esta letra no es como la de la mamá. No la entiendo bien. Cuando el sol y la luna rocen sus miradas,
en el océano. ¿Acaso? Ah, ¿acaso? ¿Qué está pasando aquí? No, ¿tú qué haces aquí? ¡Anda, vete para allá! A ver. Aquí no queremos pobres, ¡venga, va! ¡Aire, aire! A ver, estoy buscando la monja. ¿Por qué no...? Me encanta. Ve el puto ritual y se va. Vale. Hay muchos juicios que no se han realizado, ¿eh? ¿Está bien? Sí, por haber firmado las cartas. Hemos salido un poco de la mano. Ah, no, están aquí haciendo una aclarre. Y no son siete. Los que he podido conseguir. Podemos rolear y hacerlo de partimos una de ellas. Ok. Chicas, las tenemos. Una, una veinte. Ya lo más. La verdad es que no. Ah, la piedra de los caminos sobre el caldero debe ser sujetada. ¿El mercader? Ajá. ¿La piedra? ¿Qué piedra? ¡Piedra! La piedra de los caminos. De los caminos. Donar por... No, ninguna piedra ni nada. Perdón. No sé, piedra de camino. Es lo mismo como te escupió antes con el resto. Piedra de camino. Piedra de camino. Al cielo. Resucitado el cielo. Vamos a dar tres votos, vamos a resucitar esto, ¿vale? Agacharos, ¿vale? Vamos a retirarlo un poquito. Lo que se ve estrella. Ay, mierda. Bueno. ¿Quieres que la cita? Ah. Onyx, madre y cerbero de nuestras almas, devuelve a la carne y al hueso a esta alma torturada. Mamá. Vale. Mamá, estás ahí dentro. Mamá. Ayúdame a sacarla. Creo hermosa, que, toma mi daga. Que esto simplemente ha sido para que mamá volviera con Nix. Ah. Pero pensaba que era para que volviera. ¿Y yo? ¿Ya está? Lo que ha pasado, ¿vale? Toda esta madre ya se esparcida por fuera de la iglesia, ¿vale? Porque aunque la iglesia de Nix no sea buena, etcétera, etcétera, ¿vale? Seguía siendo un chiquito cerdo de ala. Un poco más alto de mí. ¿Vale? Joder. No, que más. Entonces, lo que ha pasado es que al juntar otra vez sus restos y al haber hecho el ritual que vuestra madre había dejado en vida, lo que has hecho es que vuelva a Nix y le has dado la posibilidad de que vuelva a reencarnar. Lo habías entendido mal, vosotros creéis que iba a reencarnar ese momento, pero no, lo que habéis hecho es darle la posibilidad de que vuelva a ser una renacida. ¡Bien! ¡Bien! ¡Hemos terminado una trama!